Bueno, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí, las van a tener para ustedes. ¿Qué más? Me encantaría que se suscriban. No, abajo en la descripción van a tener lo que sería el video oficial que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle likeazo, compartirlo, suscribirse. Están súper bienvenidos a hacerlo porque es la persona quien armó este top. Así que si quieren pasarse por ahí y darle amor, ayudarían un montón. Me encantaría también que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Arriba del botoncito de suscribirse tienen un botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic ahí, les van a aparecer varias opciones. Cada una de esas opciones tiene un precio mensual y cada una de esas opciones tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar de esa manera, lo pueden hacer. Y si no, pueden apoyar de la otra manera, que para mí, como siempre les digo, es la mejor. Es mirando el video, compartiendo, dejando su likeazo, comentando, dejando su dislike también la ayuda. Si quieren dejar su dislike, está para eso está. Si me comentan por qué motivo lo están dejando, para ver si lo podemos ir mejorando. Si es por el tema del visual, que está, se ve así, es para evitar copyright visual. Ya prefiero tenerlo así, que me ha pasado que me piden derecho de autor de los videos igual. Y nada, si no me ponen los strike, qué sé yo. Así que prefiero esto a que me den un strike. Ya tengo uno, así que sería demasiado. Esto sería Luis Miguel Top 10 momentos fantásticos de Luis Miguel Fantásticos Momentos. Vamos a darles play. Debut. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Luis Miguel, para quienes quieran saberlo, tiene 11 años de edad. En realidad muy contento de estar aquí enfrente de las cámaras y del público mexicano. Grande como el ay, ay, ay. Cantando con mariachi en sus 15 años. ¿Nos cantas con el mariachi de Chucho Rodríguez, hija? Claro que sí, con muchísimo gusto, digo. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? A ver, Paloma puede ser. Cucurrucu, papá. Cucurrucu, Paloma. Cucurrucu. Wow, hijo de puta. Fin de concierto, Viña del Mar, 1986. Oye, ¿por qué no lo vi yo todavía? Mierda. Tienen la presentación. Ya me hice spoiler, la puta madre. Pero quiero esa presentación. Quiero ver qué onda. Si me la pueden dejar en los comentarios, los amaría. Hola, Samaria. Esa foto. Mostrando cómo se canta a capela. No autotune. Tengo todo excepto a ti. ¡Eso lo vimos! Y el sabor. Oh, no, sí. Bella como el sol de abril, qué absurdo el día en que pensé que eras para mí.
amante del amor. Quisiera ser la enredadera que sube por tu piel de seda, beberme tu pasión, amarte entera, amante del amor. Fin de presentación, Chalet Dumont Royal, Montreal, 1991. Este lo viste, está en el canal. Tú y yo, Argentina 2008. Como el ayer, quiero quedarme en ti, mojar tu ser con mi lluvia de abril, como una flor en sembrar en mí, besarte toda hasta sentir que ya no puedes más. Hijo de puta la voz, como canta en vivo, es un hijo de una gran puta. Tremendo. Mexicano. Mexicano, voy a seguir siendo mexicano, voy a morirme como tal, ¿no? Entonces, ya después que existan otras versiones, pueden existir, pero no, en realidad no me afecta. Mexicano de corazón. De corazón, de alma, de creencia también, porque pues es un país que me ha dado todo. Primero en ganar gaviota de platino en Myanmar. Primera vez en la historia de este festival que un artista tiene un distintivo, un premio especial. Gaviota de platino. ¿Por qué, señora Virginia? Por sus 30 años de trayectoria, de su maravillosa carrera, porque es un gran artista. Yo, Luis Miguel, como alcaldesa de Viña del Mar, te quiero hacer entrega de las llaves de la ciudad. Gracias, ese es un gran honor para mí. De verdad que el privilegio es mío. Gracias por permitirme el poder ofrecerles canciones y el poder ofrecer lo que mejor sé hacer, que es cantar. Gracias de todo corazón, de todo corazón. Amor es un impulso que... Cuando después de sus problemas de audición, muchos decían que... Yeah.
Menciones honoríficas antes del primer lugar. 1985 es el más joven en ganar un Grammy internacional por... Cuando cumplió un sueño de una fan que quería conocerlo. ¿Él canta esa canción? ¿Sueña? Qué pelotudo, ¿no? Sí, la conozco. ¿Tiene videoclip? Por favor, déjenme en los comentarios si tiene videoclip. Quiero reaccionar, por favor. Sí, no me acuerdo qué canción es. De... Es una película, ¿verdad? Jovencito. Mejor me callo porque me van a bombardear abajo. Cuando se juntaba con los mortales que hice y arrasaba en los premios Eres. Luis Miguel. Mamacita. Number one. Su gran improvisación en la incondicional 1994 Freestyle. ¿Qué otros momentos fantásticos añadirías a la lista? Yo me tiro al escenario. Sin palabras. Bueno, nos veremos en otro video. Coméntenme que si les gustó. Varios de estos videos ya los tenemos en el canal. Ya he reaccionado. Otros no, que no tenía la menor idea. Me gustaría reaccionar a videos de los viejitos de cuando era más nene. Para ver el crecimiento vocalmente de él. Porque el vozarrón que tiene es una puta pasada completamente. Así que nada, veremos si podemos ir reaccionando a sus videos más viejitos. Coméntenme abajo también si quieren comentarme algún link de los videos que pregunté, si tenía videoclip o si tenía algo así. Déjenme los clips, por favor. Lo único que pido es eso, porque si yo busco siempre encuentro cualquier cosa. Siempre encuentro cualquier cosa. Les juro. Así que nada, un abrazo grande, gracias por mirar. Gracias a los que me miraron, por favor. Y nada, un abrazo enorme para ustedes. Que estén mega bien.